Eran las 11 de la noche y en la calle fría y desierta solo estábamos los dos. Los dos y la grotesca escena con las manchas de sangre que parecían parte de la decoración de la calle. Yo estaba sangrando por el pecho y mi visión aún era borrosa. Pero para entender mejor esta escena, lo mejor será explicar cómo llegué a esta singular situación. La vida de un músico no es para cualquiera. Debes entregar cada parte de ti para poder llegar a ser bueno, y para algunos eso no es suficiente. No solo basta con el talento, no solo basta con la práctica exhaustiva. A veces, necesitas tener ambas cosas para poder triunfar en este mundo. Ama lo que haces y no a una persona, y así tendrás a tu amor por siempre. Un dicho muy popular en estos tiempos. Sin embargo, quienes dijeron eso no conocían realmente lo que significa amar. No conocen qué tan profundo puede ser llegar a perderte en algo que te ha robado el alma. Es como si hubiéramos nacido para estar juntos, y ella es ese ser. Es la única que me entiende y la única que me escucha, que sabe leerme como un libro abierto. Sin mencionar palabras, simplemente nos entendemos. Se apodera de mi esencia y nos volvemos uno. Solo aquellos que han experimentado algo así podrán entender. Pero en este mundo no todo es color de rosa. Fuera de mi amada es un lugar peligroso. Esta vez fue un joven violinista de nombre Alberto, que tocaba en una banda de jazz y fue encontrado muerto en las afueras del lugar donde tocaba. Sus dos brazos fueron arrancados y sus extremidades aún no han sido encontradas. Este es el quinto caso en este año. Los músicos son encontrados en las afueras de los locales donde tocan, y dependiendo del instrumento que tocan, es la parte que el asesino les quita de sus cuerpos inmóviles y demacrados. Las personas están preocupadas, y muchos músicos ya no salen y han abandonado sus trabajos. Sin embargo, aún están aquellos que siguen sin importar que las muertes sigan ocurriendo, pues por mucho que quieras callar a aquellos que aman la música, ella nace del corazón y se dispara como pólvora. Puedes prohibirla, pero aún así seguirá apareciendo en los rincones de esta gran ciudad. Como de costumbre, cada viernes que trabajo llevo a mi amada conmigo y toco para ella en el café donde trabajo. Todo parecía normal al principio. Empecé a tocar el violín y ahora ya no era yo. Nadie más quedaba en la estancia, solo ella y yo. Todo lo que me hacía sentir era tan profundo y real. Mis dedos no podían parar, pues me había perdido en un mundo que solo los dos conocemos, y para mis adentros volví a recalcar cuánto la amaba. Pero entonces llegó él, un joven que tenía toda la plenitud de lo que es ser joven plasmado en la cara, y casi retándome, sacó su violín y empezó a tocar. Después descubrí quién era él. Era uno de los compañeros del joven que habían matado en las noticias. Parece que se había quedado sin trabajo y ahora estaba ahí, tocando frente a mí. Noté cómo mi amada se alejaba de mi esencia poco a poco y se plasmaba en la de él. Ahora, él era el centro de atención. Era él quien captaba toda su atención. No pude soportarlo. Al final de la jornada ese día, salí en busca de él y lo vi en la esquina, casi como si estuviera esperándome. Estando tan cerca de él, sentí un cambio en el ambiente. Todo se volvía más pesado. Quería hablar,
pero antes de poder pronunciar alguna palabra, de su gabardina sacó un puñal que me clavó directo en el pecho. De repente, sentí como todo mi alrededor se estremecía. La vista se me nublaba y ni siquiera sentí el impacto de mi cuerpo en el frío pavimento. Él se plantó delante mío, con el puñal tan cerca de mi cara, y estando a centímetros de clavar su puñal en mi ojo izquierdo, su brazo entero salió disparado, dejando pequeñas gotas de sangre en la cera y en mi cara. En su cara, la marca de 9 tus había sido reemplazada por la de un miedo y un temor muy profundo. Y entonces, una mano con garras muy afiladas le atravesó el torso, haciéndole escupir sangre. El joven cayó y me miró por última vez con ojos de quien está a punto de dejar este mundo y pronunció el nombre de Alberto. Después de eso, solo observé cómo su cráneo se aplastaba contra el pavimento hasta dejar una especie de líquido gelatinoso en el suelo. Me levanté aún algo aturdido y miré mi mano llena de sangre de ese hombre. Miré a todas partes y, como siempre, no había nadie en la calle. Me hinqué aún ensimismado por la escena que acababa de contemplar y una pequeña risa empezó a salir de mis labios. Me acerqué hasta la gelatina que quedaba de su cabeza y susurré: "Eso pasa cuando tratas de alejar lo que más amo en este mundo. Debiste entenderlo con el ejemplo de tu amigo". Estaba a punto de volver a reír cuando mi mano tomó el brazo descuartizado y me lo acercó a la cara. Empecé a comerlo. Su sabor era horrible y me costaba mucho pasarlo. Estuve a punto de devolverlo varias veces, pero este era el trato. Tenía que alimentarlo con las víctimas que asesinara. Él se alimenta y de cierta forma yo también. Me parece algo recíproco. Tal vez pueda llamarla una maldición. Una maldición. Un pequeño precio a pagar por tener siempre a mi lado a mi amada. Se cumplió lo que yo quería al fin y al cabo. No habría un mejor violinista que yo. Por lo menos, no uno que yo conozca. Por lo menos, no uno que siga vivo. Por ahora. Hace un año trabajaba en la Municipalidad de Jesús María, en Perú, con un grupo de inspectores nocturnos. Nuestra función era vigilar y cuidar locales, tiendas, etc. Pero también atendíamos quejas nocturnas, las cuales les llamábamos ruidos molestos. La gente se quejaba de madrugada si su vecino o alguien hacía mucha bulla y no los dejaba pernoctar. Eran cerca de las 4 a.m. y recibí una llamada de mi base central en la que me decían: "Santisteban, tenemos una queja en la avenida Brasil, cuadra 846 exactamente, anda al departamento 1204. ¿Tan tarde? ¿Quién hace bulla a esa hora?". Bueno, iré. Cansado y somnoliento, llegué al edificio donde encontré al guardia y me dijo: "Anda, sube rápido. Sube hasta la última escalera, pero ten cuidado que yo no iré". Me pareció un gesto de descortesía por el tono en que lo dijo, pero bueno, había una queja y tenía que ser atendida. Y fui subiendo a pie, ya que el elevador estaba mal logrado, y cuando subí me percaté que ese piso estaba oscuro y sucio, muy descuidado, a diferencia de los otros pisos que sí lucían limpios y bien iluminados, incluso a esas horas. Al fin llegué bastante cansado al departamento 1204, y justo cuando iba a tocar la puerta, esta fue abierta por una bella mujer, y no mentiré, era la mujer más hermosa que había visto. Su piel era muy rosada y muy cuidada, sus labios hermosos y rojos, pero su mirada. Había algo raro, pues me incomodaba, pero a la vez me gustaba. "Señorita, ¿qué tal? Soy el inspector Santisteban. ¿En qué la puedo ayudar? Dígame su queja, por favor". Ella se presentó como la señora Carmen de Palacios.
Ella se mostró un poco asustada y me dijo: joven, lo que sucede es que estaba durmiendo tranquila en mi casa y de pronto escuché que alguien caminaba en mi sala. Sonaban pisadas de botas. ¿Está usted segura?, le pregunté, y ella me respondió que sí. Y tengo más miedo, añadió, pues he perdido mis llaves en la calle y no sé si alguien las tomó y me siguió para saber exactamente dónde vivo y poder robarme o cosas peores. Ahí fue donde tomé las cosas más en serio, pues se trataba de un peligro real. Le contesté: bueno, déjeme inspeccionar, por favor. Sígame, pero esté atrás mío por si sucede algo extraño. Caminamos por toda la casa. Era un departamento pequeño, por lo cual no me demoré mucho, y al finalizar le dije: señorita, todo está bien. No lo vaya a tomar mal. Sé que no es nada profesional el decírselo, pero ¿en esta casa habitan fantasmas? De pronto, una sandía que estaba en su mesa se cayó al piso y me alertó. Ella me miraba fijamente a los ojos, lo cual me hacía sentir muy incómodo. ¿Fantasmas? No, para nada, me respondió. Señorita, ¿y eso qué pasó?, le pregunté una vez más. ¿Realmente está segura? Sus ventanas comenzaron a golpearse y se escuchaba como si las estuvieran arañando. Ella me miraba raro, con curiosidad, pero a la vez sonreía. Eso era muy incómodo, demasiado extraño. De pronto, me llamaron de mi base central y me dijeron: Santisteban, ¿cómo van las cosas? Algo raras, respondí. Pero todo está bien, al momento logré hablar con la señora Carmen de Palacios. Hubo silencio. Está bien, ven rápido a la base, pero antes te llamará el señor Palacios porque hay algo que no le queda muy en claro. Colgué la llamada. Tenía que regresar rápido, y la verdad, ya quería irme de aquel lugar. Antes de salir, le pedí a la señora de Palacios que firmara unos papeles por la intervención. En ese momento, sentí que la temperatura bajó unos grados. Cuando estaba saliendo, me percaté de que mi bolígrafo lo tenía la señora. Di la media vuelta para volver, pero ella cerró la puerta muy rápido y con mucha fuerza. Un poco molesto, comencé a tocar la puerta una y otra vez, pero nadie respondió. En ese momento, mi teléfono comenzó a sonar. Buenas noches, soy el señor Palacios. ¿Con quién tengo el gusto?, dijo la voz al otro lado de la línea. Y yo respondí: con el inspector Santisteban. ¿Qué tal, señor Palacios? ¿Lograste entrar a mi casa?, me preguntó. Sí, señor. Entré y me atendió su esposa. ¿Todo está bien? ¿Mi esposa?, me dijo un tanto exaltado. Comencé a sentir que algo estaba muy mal y le dije: sí, señor, su esposa. ¿Estás seguro que entraste al departamento 1204? Claro, señor, estoy en la avenida Brasil 846, exactamente afuera del departamento 1204, y atendí a su esposa, la señora Carmen de Palacios. No lo tome a mal, pero era una mujer muy hermosa, con una mirada profunda. Otro silencio incómodo. La mujer que te atendió sí era mi esposa, pero lo que sucede es que mi esposa está muerta. Se suicidó hace 4 años. Desde entonces han pasado cosas extrañas en todo el piso. La gente se asustaba. Decían ver a una hermosa mujer de mirada inquietante que paseaba por las noches. Ellos sabían que era mi esposa fallecida. Tanto fue el miedo que causaba que los vecinos uno a uno abandonaron ese piso. Exactamente hace 4 años que ese piso está completamente solo. ¿Y sabes? Lo más raro fue que recibí una llamada de un número desconocido, puesto que me he mudado de casa y en la llamada me decían que había ruidos raros en mi antiguo departamento y que no podían dormir, como si fuera uno de mis vecinos, pero como dije, ese piso está abandonado. Entonces terminé la llamada. Quería salir corriendo, pero no podía. A las justas podía caminar. Cuando llegué al primer piso, le dije al vigilante: ¿por qué no me dijiste que ahí no vive nadie y pasan cosas raras?
muy molesto, pues sabía que pasaba algo raro y nunca me lo dijo. El hombre, muy avergonzado, me decía que desde que ocurrió un suicidio en ese departamento, era como si todo ese piso estuviera maldito, como si los vecinos aún estuvieran ahí, pero realmente no hay nadie, ni el personal de limpieza se atreve a pasar por ahí. Unos días después me llaman de mi base, exactamente a las 4 a.m. para decirme la misma queja, y yo rechacé la atención, pues sabía que el piso 12, exactamente el departamento 1204, no vivía nadie. Todos observaban con desprecio aquella obra de teatro. Su contenido oscuro y la ironía con la que se expresaba de sí misma era motivo suficiente para enfurecer al más pasivo. Las marionetas, a modo de parodia, contaban una historia que parecía más una leyenda de horror que cualquier comedia. El cinismo de las marionetas y las risas del narrador era un dolor de cabeza para todos. Esa obra no era más que una molestia. Los niños lloraban, los adultos se enfurecieron y los animales aullaban como locos. Nadie quería presenciar esa obra. Sin embargo, no había quien se atreviera a irse. Quizás era que la historia lograba un efecto de intriga en todos los que la oían, o eran las marionetas que levantaban sospechas de que no era solo una obra de teatro. No podía explicarlo. Mi mente en ese momento solo se concentraba en despreciar aquel grotesco espectáculo. La historia, a grosso modo, describía las desventuras de dos niñas. Unas gemelas que nacieron con una sensibilidad extrema a cualquier clase de luz. Si tan solo un foco era prendido ante ellas, recibirían grandes quemaduras. A causa de eso, ellas vivían encerradas en un cuarto oscuro. Su única salida era a medianoche, donde podían pasear por las penumbras de su casa. A la larga, esto les afectaría. Crecieron indiferentes a cualquier sentimiento que no fuera el odio. Odiaban por ser seres privados de la luz, cuya única visión del mundo era por medio de cuentos que en algunas ocasiones les narraban. Todo lo que pensaban era escrito en diarios, donde había dos hechos sorprendentes. Primero, las niñas aprendieron a escribir de forma espontánea. Segundo, todo lo que escribían estaba relacionado a historias de dioses y demonios, delicados a jugar de forma macabra con la luz y la oscuridad, causando todo tipo de caos. Al final de describir algunas de las lúgubres historias de sus diarios, se continuó con la historia de las gemelas. Estas deseaban tanto jugar con las luces y las sombras, igual a sus historias, que al final decidieron llamar a un demonio para que les otorgase ese poder. Para conseguir esa habilidad solo había una condición: el demonio retiraría el poder cuando lo deseara. Ellas aceptaron, y al instante salieron a comprobar si en realidad tenían tan deseado dominio sobre la luz. Lograron oscurecer todo el planeta, pero tan solo unos segundos después, la luz volvía y sus cuerpos fueron quemados por el albor del sol. Y la obra terminó con una cínica frase: y vivieron no felices, pero vivieron, que es lo importante. Los artistas se hicieron presentes: el narrador, los titiriteros, los músicos, el escenógrafo
e insólitamente las creadoras de la historia, dos mujeres que se descubrían de las vendas, encargadas de ocultar sus cuerpos llenos de quemaduras. Al poco tiempo, todos ellos se reían como si su obra hubiese sido un éxito. Mientras la audiencia observaba estupefacta a las gemelas, estas, al cabo de unos minutos, cayeron para gritar, porque la luz del mediodía las estaba quemando vivas. Algunas personas intentaron ir en su ayuda, pero no lograron nada. Los responsables de la obra lo impidieron, pues parecía divertirles el dolor de las gemelas. A decir verdad, ellas tampoco hacían nada por sobrevivir. El narrador empezó a explicar a la audiencia: ustedes se preguntarán por qué es tan divertido el sufrimiento de estas dos desgraciadas, a las que prácticamente toda su vida se ha basado en infortunios. Es sencillo, porque es arte. Cuando un escritor toca una pluma, o cuando un músico compone una canción, deja parte de su alma en su obra. El artista puede morir, no obstante, su dolor, sus esperanzas y todo lo que forma una persona lo mantendrá vivo en sus creaciones. Ellos se esfuerzan en hacer de su sufrimiento algo bello. Nosotros asumimos ese sufrimiento como una forma de entretenimiento capaz de sanar nuestra amargura. En realidad, todo buen artista utiliza su sangre como tinta o pintura. El que no lo hace solo pretende serlo. Ellos venden una parte de su identidad, porque al final, ser artista es una forma elegante de prostituirse. No vean a estas gemelas con ojos de compasión. Lo mejor que pueden hacer por ellas es burlarse de lo tontas que fueron. No dejen que su vida se convierta en un drama. Manténganlo como un chiste para que nadie vuelva a ser tan estúpido y lo repita. Tal vez no lo entiendan ahora, pero no lo pierdan de vista. Ellas soportan más estar quemándose en este infierno que les tocó de vida que ver sus caras de indiferencia a su vida plasmada en este cuento dramatizado por marionetas. De alguna manera, tengo derecho a sentirme bien del dolor que sufren, así como ustedes tienen derecho a sentirse asqueados. El resultado será el mismo: un artista dando su sufrimiento a personas que lo utilizarán como suplemento de felicidad. Yo no sé mucho del mundo exterior. A veces creo que en verdad he pasado toda mi existencia en este lugar y nunca he estado afuera. Pero casi todos los días vienen muchas personas afirmando que son mis familiares, aunque no reconozca a ninguno de ellos. Me traen muchas cosas divertidas y deliciosas, así que espero con ansia su visita, a pesar de no poder saber si en verdad son mi familia. También me cuentan cosas sobre el exterior, pero no mencionan cosas relevantes que me permitan aprender más, así que no los considero una buena fuente de información. Quienes sí hablan cosas interesantes son los hombres y mujeres vestidos de blanco. Hablan entre ellos mientras desayunan y yo me acerco disimuladamente. Lo hago así porque mi presencia les incomoda. Si me acerco demasiado o muy rápido, ellos dejan de hablar y me miran. A veces intentan charlar conmigo, pero es como si hubiera algo que me impidiera contestarles, así que me quedo silencioso. A pesar de ello, no se enfadan, solo intentan que les conteste,
aunque eso nunca ha sucedido. Por eso los considero muy agradables y también me protegen. Cuando empiezo a ver cosas raras que me hacen daño, esas personas vestidas de blanco se dan cuenta y se acercan a mí para inyectarme un líquido en la vena del antebrazo derecho, calmando las cosas que veo. También me dan unas pastillas raras que antes no tomaba, hasta que descubrí que las cosas que veo aparecen cuando no las tomo, así que ahora las trago apenas me las dan, aunque a veces no funcionen completamente bien. Ayer sucedió algo muy interesante. Encontré un pedazo de vidrio en el patio. Se lo he mostrado a mis amigos y me han dicho que no se lo enseñe a las personas vestidas de blanco, porque me lo van a quitar. También me dijeron que con ese vidrio podría salir de este lugar. Yo quería preguntarles cómo podría hacer eso, pero las personas de blanco vinieron en ese instante y me obligaron a tomar las pastillas raras, haciendo que mis amigos desaparecieran. Pero sé que los volveré a ver y ahí les preguntaré cómo hacerlo. Aunque no tengo ninguna intención de salir de este lugar, solo tengo curiosidad. Ahora estoy otra vez en el patio, con la esperanza de encontrar alguna otra cosa interesante. ¡Qué raro! Estoy viendo a un hombre agazapado entre la maleza. Está completamente vestido de negro y está mirando al edificio, así que no me ha visto porque estoy al otro lado. Tengo el pedazo de vidrio en el bolsillo de mi camisón. Estoy viendo a uno de mis amigos cerca de mí. Me dice algo. Me dice que acuchille al hombre por la espalda. Ya pasó una semana sin volver a ver a mis amigos. Creo que los hombres y mujeres vestidos de blanco han aumentado la cantidad de pastillas que me dan. No me dijeron mucho acerca del hombre vestido de negro que apuñalé. Solo mencionaron algo como criminal y delincuente para referirse a él. Lo malo es que me quitaron mi pedazo de vidrio. Me gustaba ese vidrio. Era transparente y reflejaba la luz. No como el cuchillo que tengo ahora. Se lo encontré al hombre vestido de negro y lo escondí. Pero hubiera preferido mantener mi pedazo de vidrio. Las personas vestidas de blanco acaban de irse y me han dejado solo en mi habitación. Vaya, uno de mis amigos acaba de aparecer. Me dice que el cuchillo que tengo ahora es mejor que el pedazo de vidrio. Le pregunto cómo podría ayudarme eso a salir de aquí, pero él solo ríe a carcajadas. Cuando se detiene, me mira seriamente y me dice que en el quinto piso hay un cuarto con una placa con las iniciales C.E.P. Mi amigo dice que ahí fue donde lo asesinaron junto con muchos otros. Dice que aún siguen matando gente con sus experimentos. Dice que me matarán a mí también si no lo hago. También dice que en el cuarto piso hay una vitrina con un hacha contra incendios. Me dice que vaya a recogerla y luego vaya al cuarto del quinto piso. Mi amigo nunca me ha traicionado. Haré lo que él dice justo ahora. Al fin había llegado, el día que con tantas ansias había esperado. Ya llegada la noche, él había preparado todo para la cena y se había vestido con su mejor ropa. Tocaron a la puerta y él, con una sensación que era como una mezcla entre nerviosismo y emoción, se dirigió a esta, no sin antes mirarse una última vez frente al espejo. Quería que todo fuera perfecto. Era ella. Había llegado, y al verla, sus ojos se iluminaron. Llevaba un vestido rojo, y su largo cabello color chocolate le caía ligeramente por el hombro. Estaba hermosa. La condujo a la mesa, y como cualquier caballero,
retiró la silla por ella y la ayudó a sentarse. Cenaron a la luz de las velas, hablaron y rieron, tal y como en una clásica escena romántica. Fue entonces cuando él decidió poner la música. La invitó a bailar, la tomó de la mano, y ella simplemente no pudo negarse. Bailaron. Era una suave balada, un baile lento y armonioso. Y él, mientras la sujetaba fuerte, pudo verla a los ojos, unos ojos oscuros y llenos de vida, unos ojos de los que nunca se querría separar. Ella le sonrió. La acercó hacia él, más fuerte, separando su mirada de la de ella, ignorando todo lo demás, para poder sentir su cuerpo junto al suyo, para sentir el calor que poco a poco abandonaba su cuerpo, para así fusionarse con el de él, para sentir su piel, contemplar su cuello, sus mejillas tan pálidas como la nieve. Y ella solo se dejaba llevar como una pluma por el viento, siendo frágil y haciéndolo sentir que si la soltaba, esta se derrumbaría. Sus manos estaban húmedas, estaba nervioso, pero se sentía feliz. No sentía tanta alegría desde hace mucho tiempo. Sentía que podría quedarse ahí, bailando y disfrutando su compañía, para siempre. Cerró los ojos. Ahora eran solo él y ella, para siempre. No había nada más. Después de todo, sabía que ella jamás lo abandonaría. Finalmente, llegó la policía a la casa de la cual provenían los gritos, y lo vieron ahí, en silencio, con un cuchillo en la mano y abrazando un cuerpo sin vida, mientras bailaba sobre un gran charco de sangre. En mi oficio he visto cosas raras y grotescas, pero ni los despojos de hombre que deja un auto, ni el viejo Newton me han sorprendido tanto como esto. Una noche, llegó a mi plancha el cadáver de una anciana, pero esta no había perecido por la edad, sino por 3 clavos de hierro que le fueron incrustados de la frente al cerebro. Y me pregunté, ¿cuál sería el motivo por el que esta mujer terminó así? Bueno, lo descubrí. Cuando drené su estómago e intestinos, y encontré la mano masticada de un niño.